Hola. Bueno, yo soy Pedro, soy un niño trans de Neuquén y Río Negro. Y yo soy Nati, mamá de Pedro, y lo acompaño en su cambio. Lo acompaño en realidad y hace poquito tiene el documento, el cual nos costó casi un año porque él nació en Río Negro. Él está en la agrupación de varones trans de Neuquén y Río Negro. Y ahora acá en Chosmalán estamos conformando una agrupación LGBT. Y lo que se está queriendo conformar es una área de diversidad acá en la zona. Que Chosmalán sea el centro del norte neuquino para ir capacitando en todo lo que es zonas aledañas. No sé qué más quieres contar vos, hija. Yo no sé qué contar. Con tu edad, decís que... ¿Qué más? ¿A qué grado va? ¿A qué escuela? Tengo 11 y voy a sexto grado. Voy a la 54 y tengo muchos amigos. Bueno. Está re bueno. Cuando yo tenía 8 años, le dije a mi mamá que yo no era una teta, que era un nene. Y después estaba yo solo con mi mamá. Después le dije a mi papá, y a mi hermana no le podía decir porque ella no estaba en ese momento en Rincón, estaba en Catriel. Entonces cuando fuimos a Catriel, ahí también le dije a toda mi familia de Catriel y a mi hermana. Después lo tuve que decir en la escuela y ese fue mi miedo, porque yo pensaba que alguien lo iba a tomar mal, pero nadie lo tomó mal y digamos que todos me apoyaron y hasta hicieron un baño unisex, digamos, que no se sentía ni el que iba ahí, el que no se sentía incómodo con el baño de mujeres o de hombres. Y después, cuando empecé sexto grado, bueno, ni empecé porque ya me tenía que venir para Cachumalar, tuve que empezar y fue como todo volver a empezar de vuelta, porque era muy difícil, porque acá nadie entiende eso. Y nada, yo primero me sentía re solo y todavía no se lo contaba a nadie, pero después cuando empecé a tener confianza en otros chicos como Segundo, Tommy y todos mis amigos, ahí me dio por decirlo y lo dije antes de ayer. ¿A toda la escuela? No, a toda la escuela no, un grado. Bueno, a todo el grado. Ajá. Y yo pensaba que alguien lo iba a tomar mal, pero todos lo tomaron bien, todos me apoyaron y hasta me... ¿Cómo se podría? Me arreglé con un amigo que me había tratado mal, digamos, pero todavía no lo perdono. La idea de estos videos creo que es visibilizar todas estas infancias nuevas que hay. Y nosotros desde acá, desde Chosmalal, tratamos de hacer ese trabajo. Él está en la agrupación de varones trans de Neuquén y Río Negro, entonces yo siempre acompaño como familia, porque él, a lo que es tan chico, necesita que lo acompañe. Él siempre desde la familia ha tenido todo el apoyo, pero a veces nos cuesta que el otro lo acepte. No sé si es aceptar, más que nada respeto. Es lo que necesita, respeto, y creo que todos los niños, como sean, deberían ser respetados y escuchados, porque a veces como padres o como maestros no escuchamos las necesidades de nuestros alumnos o nuestros hijos. Nosotros, charla que nos invitan, vamos. Y siempre estamos tratando de visibilizar lo que son estas nuevas infancias que dicen,
que en realidad no son nuevas, que siempre han estado, nada más que no estaban visibilizadas. Y siempre en el marco del respeto, tratando de conectar con el otro, de que se ponga en el lugar de uno, como niño, como padre. Y eso es entender al otro lo que le pasa y respetarlo más que nada.